por las vacaciones en familia, que no sean muy caras, y nos detenemos en la línea de la Concepción en Cádiz, donde está ubicada una de las 6 residencias de tiempo libre que hay en nuestra Andalucía. Miren cómo se lo pasan con poco presupuesto. Ah, no está nada mal, ¿no? Es muy grande, ¿verdad? Ese será de los peques. ¿Esta va a ser vuestra habitación durante cuántos días? Pues hasta el jueves que viene, hasta el 31, exactamente. ¿Cómo llega uno a estas alturas de agosto ya? Ay, cansadísima. Y con mucha calor de Sevilla, así que muchas ganas de pasar unos buenos días aquí. ¿Os habéis venido bien cargados, no? Sí. ¿A quién os habéis traído a vuestras vacaciones? A nuestros muñequitos Vinnie Bob y Barbie y todas esas cosas. ¿Teníais ganas de venir ya? Sí, teníamos muchas. Ya no se puede estar. En Sevilla hace mucha calor y sobre todo por las noches y intentamos venir, descansar y dar paseito por las tardes. Ya el día 4 empezamos a trabajar y somos de los últimos que hemos cogido las vacaciones y hay ganas, hay ganas. Fue mi mujer la que lo echó el sorteo y nos tocó aquí. La de verdad que son económicas y está muy bien para las personas que no se pueden ir a un todo incluido, pero está muy bien. Se ve todo, la playa al lado, el peñón, vamos, se ve todo. ¿Cómo van a ser los despertares todos los días? Ay, a gustísimo. Ya disfrutarlas y ya está, es lo que nos queda. ¡Qué chulo! ¡Qué grande! Llevamos 7 años que empezamos a echar la solicitud. Nosotros venimos de Lucena, Córdoba, y esto está genial, vamos. Playa, piscina, la piscina enorme. La verdad que esto no lo esperábamos, nos llamaron más tarde y fíjate. Porque me estoy dando cuenta que aquí hay gente de todos lados, ¿no? De Sevilla. De Sevilla por aquí. De Granada. Bien, ¿y de dónde vienen ustedes? De Jaén. Para mi hija, pues se cogen y se van a desconectar y van a ver si hacen amigos. Y ya también su madre y yo descansamos un poco de ella. ¿Cómo van a ser vuestros días aquí hasta el jueves de la semana que viene? Descansar y si podemos descansaremos algo. Es la primera vez que estamos en esta residencia porque no la conocíamos y la verdad que nos está gustando. Pues vamos a desconectar un poco y visitar más o menos la zona. El menú de hoy lleva gazpacho, los macarrones gratinados y lleva chuleta en zarza con patata frita. Aquí se come muy bien, ¿no? Hombre, por supuesto. El que viene a pasar aquí sus vacaciones se despreocupa de todo, hasta de qué comer cada día. Desayuno, almuerzo y tiramilla. Y Antonio, como esta residencia hay 6 en toda Andalucía, son unas solicitudes que se presentan y entran en un sorteo. Los precios son muy asequibles porque lo que se paga por adultos son 25 euros y por niños de 2 a 11 años lo que pagan son 12,50. El objetivo es que todos los andaluces puedan disfrutar de unas buenas vacaciones. Yo creo que nosotros ofrecemos unas vacaciones diferentes, porque tú vas a un hotel, pero no tienes la convivencia que tienes aquí. Crean grupos de WhatsApp, se pasan fotos, vídeos, y los niños se abrazan, no se quieren despedir. Todos los andaluces deben de pasar por aquí. Hemos buscado vacaciones baratas por un motivo, porque más...